Vamos a hacer un review de los pitihuascos. Pues ya vieron que son pitihuascos. Ustedes pensaban que no. Yo creía que era pitihuasco, eran unas cositas chiquititas. No sabía que era un pene. Yo no pensé que era un pene, yo pensé que era algo pequeño. Pero... como porque el pipí es pequeño. ¿Para ustedes? Sí. El pipí es diminutivo. Sí. Es un término cariñoso. Diminutivo y chiquito. No, lo curioso es de la forma que el chico te lo dice, la punta blanca o la punta negra. Yo me quedaba como que, ok. Pero no hemos escogido. No todavía. Como pedimos dos, pedimos uno punta blanca y uno punta negra. Exacto, para probar las dos puntas. Ay, Rosita. Pues, yo no sé si yo voy a subir este video. Sí, yo, la verdad no sé. Míralo. ¡Tarán! Espérate, déjame tirarle foto al pipí. Espérate, que no salga. Este es de punta blanca y este es de punta de chocolate. Con un poquito de blanco. Lo hubieran puesto estos pelitos aquí. Ok, ahora cómo probamos esta vaina. Este no tiene cuchara ni tenedor. No, de verdad. No. Creo que va a ser. No me atrevo a pegarle la boca. Mira, Lorena, tráeme uno. ¿Está bueno? Pues está bueno. ¡No! A ver, bueno. Está esponjosito. Claro. Bueno. No te vas a comer todas las bolas. Eso debe ser una mamá scout. Esto es una mamá scout. Vamos a buscar esto más grande para pedir grande. Le vamos a hacer este... una circuncisión. La cañona. Pruébalo. Mira, ahí está el cuchillo. ¿Qué tal, Titi? Conte, está bueno. Está bien bueno. Amara, con fresa y con whipped cream. Hubiera estado. Hubiera estado mucho mejor. Pero él dijo que iba a traer nuevo, nuevas ofertas. ¿Lo puedo mandar? ¿Eh? Oh my god. Su trabajo te ha dado feliz. Le pueden poner una cremita adentro. Bien. Pasta guayaba y queso. Mira, ¿cuánto mide ese pipí? Como un hot dog. ¿Este es el listo hot dog? Sí. Pero, ¿esto tiene? ¿Con cuántas pulgadas? ¿No tengo que cinta medir? No, pero será realista. Hay pipí grande, hay pipí chiquito. Y este es un pipí Irish, que está no, es bajo los estándares normales. Sí, yo creo que está en realidad. Mira, mira, Lorena. Dios mío, ¿qué dijo? Por eso, ¿qué dijo? Dios mío, por eso la isla está tan chava. ¡Ya no hay respeto! Me dice, si Tefi lo pone en el canal de YouTube, le suben los ratings. Pensamientos finales. ¿Te gustó la experiencia? ¿No te gustó la experiencia? Me gustó la experiencia. ¿Por ver algo diferente? Sí. Volvemos. ¿Sí? ¿Por más pipí? Por más pipí. Del 1 al 10. Un 9 porque no probamos los drinks. Ah, sí. Mira, son muy atentos, atienden muy bien. Y rápido. Simpático. Y te explican muy bien. Sí. O cómeme las bolas. Okay. Oh my god. Bueno, pensé yo que iba a comer pipí hoy. Viste, nunca es tarde, Alice. Si la dicha es buena, porque el drink es con pipí. Sí. Y tienes que chupar por el pipí. Sí. Te lo vas a chupar. Es te lo peligroso, comiste. Es chiquitito. Pues sí. Te tragas el pipí. Que no te llegue a la garganta, tienes que tener cuidado. Sí. Mm. No creo que llegue a la garganta. Era largo aquel sorbeto.
Pero la gracia es tú cogerle la punta. ¿Morderlo? ¿Qué? Bueno, yo no lo mordería porque... Dito no. Es de aplaste, después no botará. Exacto. Después no tiene gracia. La punta lo verá. Atrofiado, ¿eh? Triste, triste. Okay. Ay, señor. Ya.